Afortunadamente no se puede hacer todas las discusiones que sí hemos podido gozar durante esta estancia de ellos en Bogotá. Una de ellas es dónde estarían las normas trascendentales de la razón, por ejemplo, para pensar la pedagogía. Y frente a esa pregunta, quizás una posible respuesta es en la antropología filosófica, concretamente de base fenomenológica. Como ustedes saben, la cátedra no se ha dedicado a fenomenología, lo cual me parece un pecado capital. Pero ya habrá tiempo, ya algunos querrán que hablemos más en extenso, y eso es de lo que se trata con la cátedra, que haya, si se quiere, algunas provocaciones para que se abra el diálogo. Incluso estamos mirando con una doctoranda la diferencia, por ejemplo, en Gadamer entre conversación y diálogo. La cátedra tiene mucho de conversación, de la versión que expone el que ha venido haciendo una trayectoria de investigación, como hoy será, las intervenciones de los profesores Benebre y San Martín. Nuestro modo, por ejemplo, de las otras sesiones en la cátedra son más dialógicas, porque nos da un tiempo de pensar qué ha pasado, qué se ha presentado. Y son como esos dos momentos para nosotros. Pues la dicha y el orgullo de tenerlos hoy consiste en que, podemos decirlo así, Marcela Benebra es una importante expositora entre las nuevas generaciones de fenomenólogos. Ella ha trabajado por años en México, ella es mexicana, ha trabajado con el profesor Antonio Sirión Quijano, pero por supuesto, haber trabajado con alguien, pues no es el tinte de ese alguien, es el de Marcela, lo que vamos a escuchar hoy, el timbre de su voz, en una clave que en parte es sincresis, es diálogo entre dos formas de enfrentar Husserl, una más desde, digamos, el horizonte temático, podemos decir, de la corporalidad, de la constitución, y el otro que es el diálogo con el que ha en parte desarrollado algunos de sus aspectos de su investigación con el profesor San Martín en la antropología filosófica. Esa clave para nosotros es muy importante porque quizás ha sido inatendida entre los escolares, entre los scholars en fenomenología, y tenemos que decirlo con toda la claridad, así como hay unos fenomenólogos, por ejemplo, de los nuestros, latinoamericanos, que nos han dado cuenta de las génesis, de la generatividad, de las estructuras de la generatividad. Nosotros tenemos que decir también en habla española y concretamente en la pluma y en la voz de Javier San Martín, lo que tenemos es la posición, el posicionamiento de la antropología filosófica como asunto fenomenológico. Bueno, estoy más largo que las ponencias, qué pena con ustedes. Vamos a escuchar las ponencias, las dos conferencias, perdón, y si aguanta la voluntad y el tiempo de todos, al final hacemos la conversación. Porque si hacemos las dos con tranque, con pausa entre una y otra, corremos el riesgo de agotar no el interés, porque ya verán cómo vamos a estar interesados todos, sino el tiempo. Bien, Marcela, bienvenida a Colombia. Es una dicha tenerte. Antes que nada, quisiera agradecer el recibimiento tan cálido y tan generoso del profesor Germán Vargas a esta ciudad, del profesor Maximiliano, que no está, pero que sacrificadamente fue por mí al aeropuerto en domingo por la tarde antes de día festivo. Es un gesto sin duda memorable, siempre agradecible. Del profesor Pacho, que tampoco está por aquí, pero que tuvo ese mismo domingo un gesto de acogida y generosidad que no me cansaré de agradecerle.
Sin duda, creo que la llegada a esta ciudad ya bella, ¿no? con estos gestos tan fraternos, han hecho de Bogotá para mí como esta, en esta primera experiencia, pues me han permitido percibir la ciudad todavía más bella, todavía más profunda, todavía más perfumada. Entonces, me llevo un gratísimo recuerdo de Bogotá a México. Bueno, seré muy, muy breve, porque en realidad la pieza fuerte de la tarde es la conferencia del Dr. San Martín. El proyecto antropológico que quisiera exponerles esta tarde en realidad no es más que una suerte de profundización muy resumida de las reflexiones más amplias que sobre el tema de lo humano ha roturado el profesor San Martín en el campo de la fenomenología. Quisiera primero retomar el problema de la antropología, que ya podemos llamar ahora con muchísima más confianza y seguridad antropología fenomenológica. Y quisiera retomar este tema desde las fuentes de su posibilidad, es decir, ¿es posible una antropología fenomenológica? ¿Qué significa la antropología filosófica auténtica? En realidad aquí es donde se ubica el problema husserliano sobre este campo. ¿Y cuál es el sentido de esta autenticidad antropológica o científica, más bien, de la que habla Husserl cuando señala que es posible construir al lado de la antropología filosófica ingenuamente pensada una antropología en sentido auténtico, o sea, una antropología filosófica de fundamento trascendental? Bueno, Javier San Martín ha mostrado que la antropología fenomenológica es una posibilidad, pero sobre todo es una necesidad humana. Y entender esto requiere la clarificación íntegra de los conceptos y los problemas fundamentales de la fenomenología. Aquí, desde luego, no podré desarrollar tan profunda beta problemática, así que me atendré solamente a la clarificación de un tema mínimo, el de la relación entre la vitalidad del proyecto husserliano y su relación con la antropología filosófica. Quiero decir que en la aclaración de lo que sea la antropología fenomenológica, nos jugamos, a fin de cuentas, el sentido del proyecto trascendental de Husserl. Considero que solo la clarificación de la idea de sujeto trascendental podría clarificarnos o proporcionarnos un punto de partida para el establecimiento de las problemáticas que vinculan a la fenomenología con la antropología filosófica. Si ha de darse una relación entre antropología filosófica y fenomenología trascendental, esta relación, es la posibilidad de esta relación es un asunto que solo se decide sobre la base de una cierta claridad de lo que es el sujeto trascendental. En general, esto ocurre a la hora de pensar la vinculación entre fenomenología trascendental y ciencias humanas o ciencias sociales. Esa relación es solamente posible, es solamente pensable sobre la base de una claridad, aunque sea mínima, sobre el significado de lo que sea la vida o la subjetividad trascendental. Y por otro lado, a la luz de esta idea de lo trascendental, requerimos también una cierta clarificación de lo que sea el sujeto humano. Parte del problema estriba en que la idea filosófica del hombre, que es la que está aquí en juego, debe ser entendida a través de la fenomenología, porque la fenomenología como movimiento filosófico representa una reforma de la filosofía. Esta reforma debe ser entendida como una vuelta al origen de la filosofía, una vuelta a los principios. Más que reforma, podríamos pensarla como renovación de la vocación y los principios del pensamiento filosófico. Pero ahora, y esto es clave, esa vuelta se lleva a cabo desde el plano trascendental. Pues bien, la idea de que los intereses de la fenomenología no solo no coinciden, sino que se distancian de los auténticos intereses humanos, ha sido moneda corriente en la crítica de la filosofía contemporánea a la fenomenología como un formalismo sin auténtica significatividad para la vida. No se trata de desmontar ahora mismo, todos los prejuicios que pesan sobre una apreciación semejante de la fenomenología. Baste con señalar el que históricamente resulta más grave y que no es más que la aparente desvinculación entre fenomenología y vida,
Esto es especialmente relevante porque esta desvinculación entre fenomenología y vida tiene en realidad su más profunda raíz histórica, su raíz socrático-platónica, podemos decir, en la distinción y el distanciamiento entre filosofía y vida, o la tajante y arbitraria separación entre teoría y praxis. Esto es una dislocación de la originaria unidad de la razón. Pero justamente, al decir que la fenomenología representa un movimiento de vuelta a la génesis de la filosofía, no quiero señalar más que la motivación racional y, por lo tanto, humana, en el sentido filosófico de lo humano, que aparece en el origen mismo de la fenomenología como una teoría del conocimiento. La teoría fenomenológica del conocimiento pretende clarificar los principios últimos de inteligibilidad de esta vida en su inmediatez experiencial. En realidad, el análisis de las motivaciones racionales y científicas que impulsan el surgimiento de esta nueva teoría de la verdad nos conduce, y de modo irremediable, a la pregunta por la naturaleza de este sujeto de la verdad, el sujeto del conocimiento que conforma el fundamento de la gnoseología fenomenológica. Y esta pregunta por el sujeto trascendental nos muestra, a través del desarrollo del programa fenomenológico o de la íntegra arquitectónica trascendental, que esa vida subjetiva, desde su primera consideración como yo puro, un concepto tan tremendamente marcado por grandes prejuicios históricos, hasta su tematización como persona trascendental, es una y la misma vida. Quiero decir, es mi vida. El hecho es que el yo puro, la subjetividad trascendental encarnada, la persona humana, la vida trascendental concreta y el yo fenomenologizante son todas expresiones que designan una y la misma vida subjetiva considerada en sus diferentes niveles o estratos constitutivos, o desde diferentes actitudes, o más precisamente desde diferentes planos de experiencia. Todos estos serían nombres que designan más bien posiciones del sujeto ante su propia vida, actitudes del sujeto ante el propio fluir de su experiencia. El análisis de estos diferentes planos debe privilegiar la consideración unitaria y coherente tanto del discurso husserliano como de la identidad subjetiva, enfatizando la congruencia que hay entre las motivaciones originarias de la crítica de la razón y la aspiración a una filosofía trascendental como filosofía de la filosofía, como razón absolutamente justificada o fundada. Y aquí, precisamente en el momento de la conversión de la fenomenología en filosofía trascendental, en filosofía de la filosofía, es donde arraiga la antropología filosófica de nuevo cuño, porque la comprensión de lo que sea la antropología filosófica requiere necesariamente de la clarificación de lo que sea la filosofía. Y esta clarificación de lo que sea la filosofía requiere necesariamente o tiene que atravesar la idea fenomenológica de la ciencia filosófica. Es decir, la idea de una filosofía fenomenológica para ser verdaderamente comprensible. La antropología filosófica auténtica depende para su realización de una filosofía auténtica. Y esta es la tesis, esa filosofía auténtica es la filosofía trascendental como crítica de la razón y la experiencia trascendentales. Hay ciertas vías de entrada a los fundamentos más serios de esta idea de filosofía radical. Una de ellas es la sexta meditación cartesiana. Este texto es sin duda un peldaño imprescindible para la comprensión de la filosofía fenomenológica como ciencia. Ahora no quisiera entrar en el detalle de esta obra, digamos por el momento, que efectivamente logramos recomprender la antropología filosófica a través de la filosofía como ciencia que genera la fenomenología. Todavía tendríamos que responder a algunos cuestionamientos graves y muy generales. Primero,
¿Cuáles serían los temas de esta antropología auténtica? Aunado a ello, ¿cuáles han de ser los límites de ese campo de conocimiento? ¿En qué se ha de distinguir, pues, la fenomenología trascendental de la antropología filosófica si ambas se localizan en el cumplimiento científico de la fenomenología? 3. ¿Se resume en la antropología filosófica todo el proyecto científico del trascendentalismo husserliano? Luego, entre las condiciones que hacen comprensible la unidad de la vida subjetiva, la identidad de la subjetividad trascendental y la persona humana, es la posibilidad del descubrimiento de la vida trascendental a través del fenomenologizar, de una acción o ejercicio reflexivo que pone en marcha la capacidad trascendental de reflexión sobre sí, una potencialidad que en el hombre se expresa, o podríamos expresar, como autotrascendencia. La posibilidad de distanciarnos de nuestra propia condición y suspender, aunque sea momentáneamente, nuestras determinaciones específicas es una de las cualidades determinantes de la idea del hombre puesta aquí en juego. Y quizás este mismo énfasis en el dejar de ser hombre para hacer filosofía y para hacer fenomenología nos lleve a preguntarnos, en cuarto lugar, ¿por qué seguir llamando antropología a un saber que ya no trata sobre lo humano? Al menos sobre lo humano considerado desde esas determinaciones específicas, biológicas, sociológicas, etc. Las preguntas segunda y tercera pueden resumirse en la siguiente. ¿Es la idea fenomenológica de humanidad universal un concepto totalizante de la filosofía que conduce nuevamente al antropologismo, al evitar por esa totalización las distinciones apropiadas de lo que corresponde a la lógica, a la metafísica o a la ética? ¿Es acaso toda filosofía, desde ahora, antropología filosófica, digamos en el sentido kantiano del término? Para resolver estas cuestiones, comencemos por señalar que todas estas preguntas están formuladas desde aquello que Husserl llamaba actitud ingenua. Y, en todo caso, no podemos pasar por alto que la antropología filosófica aparece solo en el momento autocrítico de la fenomenología, con el pleno derecho de esa autenticidad que otorga su ser pensamiento sobre el pensamiento desde un nivel trascendental. Esto quiere decir, en el momento en el que la fenomenología se pregunta por su operar, en el momento en el que el fenomenólogo está listo para llevar a cabo una crítica de su propia reflexión, de su propia tarea, en ese momento aparece o emerge el problema antropológico o el tema del hombre. Por otro lado, como he señalado, esa intención de radicalidad científica germina en las motivaciones elementales y primarias de la crítica fenomenológica del conocimiento y del origen mismo de la filosofía. ¿Cómo evitar entonces esta intención totalizante cuando lo que abarca la antropología es la meta más alta de la fenomenología, su cumplimiento filosófico? En realidad, este es uno de los aspectos que a mí me parece más interesante de esta propuesta de antropología filosófica, y es que en ella se localizan tanto las motivaciones originariamente científicas o radicalmente científicas de la fenomenología como sus metas finales o las últimas propuestas del discurso husserliano. ¿No lleva ya todo esto un esfuerzo, no lleva ya todo este esfuerzo antropológico una intención antropocéntrica, una intención antropologizante de todo el conocimiento filosófico? Bueno, habrá que decir que en realidad el antropologismo como un problema epistemológico es el resultado de la reducción del sentido de lo humano a los límites de su facticidad y tiene como motivación y desenlace un derrotismo de la razón. Visto con detenimiento, el antropologismo tiene su raíz más profunda en la matematización ontológica de la naturaleza. El antropologismo es la desembocadura de la naturalización de la condición humana que, como afirma Patochka, y me permito citarlo aquí, que reposa sobre el más profundo fundamento
de la ontología matemática sobre la cosificación del hombre. Fin de la cita. Como lo muestra la propia fenomenología desde las investigaciones lógicas, tan estrecha idea de lo humano es el resultado de la viciosa profundización del viejo dualismo cartesiano de la res cogitans y la res extensa, que fragmenta en dos regiones incompatibles la vida espiritual. Ambas, una extensa inmensurable, la otra inextensa y no fraccionable, son, a fin de cuentas, formas específicas de la res, modos de una región homogénea. El problema parece ser la parcelación que determina después la totalización o el trasvase arbitrario de un plano a otro. De esa idea del hombre como un hecho de la naturaleza, entre otros, o esa parte suya como la definitiva, como exclusión de la determinación y lo inesencializable de la experiencia. La idea misma de la vida trascendental hace estallar el esquema dualista del pensamiento cartesiano y expone la vida espiritual como el plano que precede a dicha esquematización, que precede a la idea de naturaleza como res extensa y con ello a la idea de lo humano como un cuerpo extenso entre otros, o como un hecho entre otros, o como una cosa entre otras. Aquí quisiera hacer un comentario muy breve, por si hay algún cartesiano muy enterado. Pienso que los trabajos que empiezan pues un poco a desatanizar este esquema dualista del esquema cartesiano empiezan a ser cada vez más y mucho más profundos. Entonces, pretender reducir también el pensamiento cartesiano a este esquema dualista puede resultar pues muy insuficiente, ¿no? Quizás aquí me refiero más a una cierta recepción ya prejuiciada tanto del pensamiento cartesiano, desde la cual se sitúa una cierta crítica a la fenomenología. De cualquier manera, parece que las sentencias demasiado graves o demasiado fuertes sobre cualquier momento histórico de la filosofía, pues son sospechosos, ¿no? O sea, uno no puede descalificar o calificar de manera tan tajante pues momentos de la filosofía tan graves como el del pensamiento cartesiano, ¿no? Con eso me prevengo si hay por aquí algún estudioso de Descartes que quiera salir a la defensa. El antropologismo está pues afincado sobre una idea de lo humano que es ya insostenible desde la antropología filosófica auténtica, o que por lo menos se muestra en su ingenuidad. La idea de la vida trascendental en su concreción humana no puede totalizar el decurso del pensamiento fenomenológico, porque ella misma aparece y es posible solo después de la clarificación del campo más amplio, el de la fundamentación teórica del conocimiento de la fenomenología desde sus inicios hasta lo que ahora se entiende como el segundo gran momento, que es el de la crisis de las ciencias europeas. La antropología fenomenológica depende de una autenticidad filosófica posibilitada por la reducción fenomenológica, de cuya puesta en marcha depende a su vez la fundamentación de una teoría de la verdad. Quiero decir, sin una teoría de la razón es improbable una idea de humanidad universal. Y sin esta idea, el proyecto de la antropología filosófica, fenomenológica, se desploma. La filosofía auténtica se concreta en la teoría trascendental del método, y en esa autenticidad es probable la antropología filosófica. La racionalidad, como idea meta, fenomenológicamente propuesta, es racionalidad trascendental, crítica trascendental de la razón. La reforma de la teoría de la razón que posibilita la aspiración a la verdad es la aportación histórica de la fenomenología a la antropología filosófica. Así, los límites entre la fenomenología trascendental y la parte de ella que toca a la antropología filosófica es originaria y conclusiva, pero no totalizante del saber filosófico. Es decir, no toda la filosofía, tendría por qué ser antropología filosófica, pero definitivamente la antropología filosófica es improbable sin esa teoría de la razón fenomenológicamente fundada.
La antropología filosófica no es filosofía de la ciencia, ni epistemología, tampoco es teoría del conocimiento, ni crítica de la razón. De hecho, la antropología filosófica solo es posible después de la crítica de la razón. Solo hay antropología filosófica en un momento muy tardío del desarrollo del pensamiento filosófico. Y esto mostraría lo lejos que estamos de asumir que la filosofía fenomenológica es ahora indistinguible de la antropología filosófica. La fenomenología trascendental descubre este nuevo nivel o ámbito existencial desde el que se accede a la trascendentalidad. La fenomenología trascendental conduce la mirada del filósofo en una dirección existencialmente radical. Conduce, pues, la vida a su raíz, a la génesis del sentido. La filosofía no empieza siendo antropología, pero el movimiento filosófico implica una reforma de la idea del hombre, la configuración de una más alta idea, expectativa incluso, de lo humano que la filosofía descubre y alimenta. La historia de la filosofía nos pone delante las condiciones que posibilitan la sola aspiración a una vida más alta, a una existencia regida por fines en los que se concreta y se cumplen las más elementales disposiciones trascendentales. La fenomenología es mucho más vasta que la antropología filosófica, pero solo en ella se abre para los hombres esta posibilidad de vislumbrar una dimensión también humana, una excedencia que nos permite sabernos hombres desde nuestra trascendentalidad. Es probable que la pregunta por lo humano, formulada desde la antropología ingenua, se desplace en la fenomenología hacia una pregunta por el mundo como horizonte. Mas si podemos aprobar la tesis finkeana de que la auténtica antropología filosófica comienza en la superación o trascendencia de la condición humana, ¿por qué seguir llamando antropología a un saber que ya no trata de lo humano, sino de un ser capaz de trascender sus determinaciones inmediatas? La respuesta probable a este cuestionamiento es en realidad ambigua. La antropología fenomenológica ya no trata del hombre en sentido ingenuo, sino en una dimensión o a partir de una dimensión inaugurada por la propia experiencia trascendental, que solo ya no es el hombre en el sentido de haber corroborado la posibilidad de la excedencia ontológica que nos caracteriza como lo que somos. Esta auténtica antropología ya no se refiere a lo humano en sentido ingenuo. Esta faz negativa, en el sentido de esta ingenuidad, es, sin embargo, lo que otorga el sentido de autenticidad a la propia vida como vida humana. Si restamos esto de nuestra existencia, no nos queda nada. Si restamos esta excedencia, podemos preguntar, ¿qué queda de nosotros? ¿Qué queda del hombre sin la posibilidad de esta excedencia de su ser fáctico? Bueno, queda seguramente el hombre como animal, como ser determinado en el mundo, entre otras cosas mundanas. Pero, ¿cómo podría una cosa, entre otras cosas, aspirar a fines universales? Es decir, aspirar a fines más allá de las determinaciones de su ser cósico. ¿Qué queda del hombre sin esta excedencia que posibilita el reconocimiento de su trascendentalidad? En realidad, lo que podríamos preguntar es, ¿qué queda de la filosofía si nos limitamos a esta idea de lo humano como un ser fácticamente o específicamente determinado? La propia filosofía se encontraría en un tremendo aprieto. Probablemente, como diría Kant, el ser humano sería un autómata, una marioneta construida y puesta en marcha por el artesano de todos los artificios. ¿Tiene sentido o se justifica entonces la reforma fenomenológica de la filosofía frente a una antropología que ha reducido el ser del hombre a su facticidad, convirtiéndolo en el puro sujeto de sus impulsos? En todo caso, el ejercicio de la fenomenología es ya una corroboración, e incluso el ejercicio de la filosofía es ya una corroboración de este ser más que hombre.
Seguimos llamando antropología a esta posición filosófica porque el talante de esta reflexión detona la apertura de esa dimensión inusitada a la que estaba originariamente dispuesta la existencia humana en su trascendentalidad. Por último, ¿de qué temas habrá de ocuparse una ciencia semejante? La antropología fenomenológica abarca todos los temas de la constitución del sentido de la existencia humana, las condiciones trascendentales de las regiones objetivas que conforman las parcelas de las ciencias del espíritu. Sería ella misma, en algún punto, una filosofía de la historia y aportaría los fundamentos necesarios para una ética y, desde luego, para una pedagogía. La antropología filosófica no es la filosofía toda, no es lógica ni teoría del conocimiento, no es filosofía de la naturaleza ni de las idealidades matemáticas, pero sí es, sin duda, el asunto más íntimo, más cercano y más preocupante para nosotros. En la antropología filosófica se justifica el sentido histórico de toda la filosofía, el sentido y la meta que orientan desde siempre, desde su origen, la reflexión que es ya un movimiento de trascendencia de sí, la irrupción de otra cosa que el sí mismo. En el curso mismo, quiero decir, de la experiencia mundana. Pero los temas de la antropología filosófica aparecen al final de casi todos los temas de la filosofía: el ser, la verdad y el tiempo. Evitar una totalización antropológica demanda una clarificación de los niveles epistemológicos, las fases de la crítica y de la crisis en los que se desenvuelve el movimiento filosófico. Las dimensiones fundamentales de la existencia humana serían, a fin de cuentas, los temas principales de esta antropología. Queden estas breves líneas, entonces, como el esbozo de un análisis de la inserción de la humanidad en la trascendentalidad, de la trascendentalidad en la filosofía y de la filosofía en la historia del espíritu humano. El alcance de una antropología filosófica de talante fenomenológico está determinado por el sentido de la racionalidad auténtica propiciada por la propia filosofía husserliana. Precisamente como el fundamento de la antropología filosófica renovada como una antropología trascendental, un campo en el que se juega la trascendentalidad de nuestra propia vida y la vitalidad de la fenomenología trascendental. Gracias, Marcela. Era mucho más que justificado que estuvieras entre nosotros, esta y muchas veces más. Bien, Javier San Martín es, bueno, vamos a hacer muy larga una presentación, es, para sintetizarlo, uno de los más importantes escolar en fenomenología en cualquier lengua. Y para nosotros es una dicha, un honor que esté con nosotros. Vamos a poner a circular el último tomo de su, hasta ahora, elaboración sobre la antropología pedagógica, el segundo, para que miren, para que pasen un poco por el índice. Ahí también hay datos de su larguísima trayectoria. Con algunos de un grupo de estudio hemos tenido la dicha, el placer de discutir entre nosotros como grupo un libro de reciente edición por Trotta titulado La nueva imagen de Husserl. En esa obra lo que nos reivindica es cómo siempre en este autor la teleología, la historia, la ética son temas constitutivos. Y ahora veremos también cómo todo esto apunta hacia la antropología. Es un gran profesor, además de ser, por supuesto, un gran autor, un gran investigador, y para nosotros es muy importante tenerlo esta noche con nosotros, Javier. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Antes de nada, quiero agradecer, por supuesto,
al profesor Germán Vargas la invitación a pronunciar esta conferencia con motivo de mi asistencia al Congreso de Fenomenología y Hermenéutica que tendrá lugar en Pereira a partir de mañana tarde. Ha sido también un placer que pudiera venir Marcela, que ha trabajado, como han visto, el tema de la antropología fenomenológica, como ya la dice ella, y tengo que decir que después de 4 años pues ya sabe mucho más que cualquiera de los directores o lectores de tesis doctorales. Un alumno que termina una tesis doctoral ya sabe más que el tutor de la misma generalmente, ¿no? Como han podido ver. Bueno, para mí ha sido un placer hacer escala aquí en Bogotá, que no pude visitar cuando vine la última, única vez que había venido a Colombia, cuando vine en 2008 a Medellín, al Congreso Internacional de Filosofía en la Universidad de Antioquia, y aquel evento se aprovechó para rendir un cálido homenaje al profesor Guillermo Hoyos Vázquez, que puede ser considerado un poco el maestro de la fenomenología colombiana, aunque ya he aprendido que también tienen otro maestro muy querido, que es el profesor Daniel Restrepo. En Medellín recuerdo haber conocido a Germán Vargas y asistí también a la presentación del propio libro de homenaje al profesor Guillermo Hoyos. Agradezco, por supuesto, a las autoridades de esta universidad el haber permitido el hacer esta escala en Bogotá y participar en este acto. Y tengo que agradecer enormemente a Germán el haber organizado la sesión maravillosa de ayer en su domicilio, en un día feriado, donde una serie de alumnos pues sacrificaron su día de asueto para presentar unas reseñas que habían hecho sobre mi nuevo libro, La imagen del hombre, la nueva imagen de Husserl, Lecciones de Guanajuato, que es un curso que di en Guanajuato el año 2012. La capacidad de incentivación del profesor Vargas para llevar a cabo ese acto, incentivar alumnos a esta tarea, para mí representó verdaderamente un motivo de enorme admiración y agradecimiento por ser de un libro mío. También asistió a ese acto la ya casi doctora maestra Benebra, que estuvo desde el principio en la trastienda misma de ese libro, con lo cual pues mi satisfacción fue doble. Y agradezco, por supuesto, a los alumnos que leyeron las reseñas tan lúcidas que hicieron, que para mí fue una enorme sorpresa, además de una gran satisfacción. Y, por supuesto, pues todo ello debido a la generosidad de Germán y también como anfitriones Germán y su propia esposa. Así que, por supuesto, mi más extraordinario y profundo agradecimiento. Y, por supuesto, agradezco enormemente a todos ustedes. En realidad, esta conferencia yo había pensado el orden inverso. Primero iba a hablar yo porque yo llego un poco a donde llega la maestra, a donde empieza la maestra Benebra, pero bueno, han salido las cosas así y tampoco pasa nada, ¿no? Y el tema de que voy a hablar me lo propuso el propio profesor Vargas, las bases fenomenológicas de la antropología filosófica. Me pareció entonces un tema muy adecuado para mi trayectoria profesional, pero tampoco me fue fácil, curiosamente, enfocar o determinar el lugar desde el que abordarlo con precisión. De hecho, debo decir que casi toda mi vida profesional, que dura 40 años, ayer Marcela hablaba de 30 años y yo no dije nada, pero en realidad son 40 años, pues empecé con este tema exactamente en 1974, cuando terminé de leer los recién publicados tomos de la intersubjetividad de Husserl, que yo creo que fui el primer
latino, hispanohablante, por supuestísimo. Pero yo creo que incluso germanohablante y, por supuesto, latinohablante. Bueno, inglés hablante. Yo creo que hubo un inglés que le vio leer el texto simultáneo a mí o antes, que fue Holmes, el hijo del famoso juez americano Holmes, que se dedicó a estudiar a Ortega y, por una casualidad absolutamente azarosa, tuvo contacto con Isocker, que es el editor de esos libros, e Isocker le dejó a Holmes leer las pruebas de los tres tomos de Husserliana. Pero Holmes no era fenomenólogo estricto y le sacó mucho partido, le sacó un partido tan extraordinario que, en cierta medida, Holmes es el único que se adelantó a mi interpretación de Ortega desde la fenomenología. Lo que pasa es que su libro, que es interesantísimo, es un libro que quedó publicado en Estados Unidos en inglés, arrumbado, y no se leyó ni se citó prácticamente en ningún sitio, y es de 1975. Y en ese libro Holmes defiende la fenomenología de Ortega basándose precisamente en los textos de Husserliana 13, 14 y 15. Yo tuve la suerte inmensa de ese año, el 73-74, esos textos salieron el 73, en primavera del 73, y yo tenía un amigo entonces en Friburgo, me los mandó inmediatamente, y entonces todavía se podían comprar, ahora ya no se pueden comprar porque vale cada uno 300 euros, cada uno. Entonces sí, me los mandó y yo, curiosamente, por suerte, estaba haciendo el servicio militar, y nosotros hacíamos un servicio militar, bueno, pues yo era doctor ya entonces, y entonces pues lo podía hacer en casa, pero tenía que estar en casa, no podía salir por la mañana del cuartel y por la tarde en casa, y porque te vigilaban. Y entonces aproveché esa circunstancia para leer los tres tomos de la intersubjetividad el año 73-74 inmediatamente, y justamente al final de esos tomos Husserl habla de la antropología fenomenológica, y entonces empecé a diseñar el proyecto de una antropología fenomenológica, justamente en 1974. Por tanto, coincide en toda mi trayectoria profesional, porque entonces empecé, ya llevaba un año dando clases antes del servicio militar, justamente entonces empezó esa tarea profesional mía. Por eso son 40 años de dedicación justamente a este tema. Y por eso tengo que confesar la intensidad personal con un tema como este de las bases fenomenológicas de una antropología. Sin embargo, nunca había reflexionado yo específicamente sobre el tópico formulado así. Y nunca se me había ocurrido decir, bueno, voy a estudiar las bases fenomenológicas de la antropología. Lo más cercano que tengo sobre esto es el capítulo 2 del libro Fenomenología y Antropología, que es un curso que di en Argentina en 1992, y que el segundo capítulo precisamente es lo que yo llamo en ese texto la ida y vuelta de la fenomenología, que es un concepto al que ha aludido la ya doctora Benebra, porque la fenomenología es un camino de deshumanización, por tanto, de pérdida del contacto con el ser humano concreto, preciso e inmediato, pero para ser ciencia necesita volver a la humanidad. Y en ese momento se convierte en antropología. Y eso lo explico en el capítulo 2 de ese libro que está publicado se publicó en la editorial Almagesto de Argentina el año 97, pero por esta sabiduría tan extraordinaria que suelen tener los gobiernos, consiguieron que por no pagar unos impuestos la editorial desapareciera, porque la Hacienda Argentina fue a la editorial, recogió todos los libros, los vendió como papel, y así saldó la deuda estúpida. No la saldó tampoco, pero destruyó la editorial. Y la editorial Almagesto, que tenía un fondo editorial buenísimo, desapareció. Y con él el libro este. Después lo reeditamos en la UNED y otra editorial argentina en el 2005.
Pues su capítulo 2 es lo más parecido a lo que serían las bases fenomenológicas de la antropología. A ese curso en Argentina, por supuesto, asistieron todos los que actualmente, estoy hablando del 92, por tanto hace muchos años ya, y asistieron pues, todos los señores de la fenomenología actual argentina, entre ellos, por supuesto, nuestra queridísima amiga Julia Iribarne, que como era su costumbre, pues siempre nos invitaba a su casa al terminar el curso. Y yo no he enfocado este tema de las bases fenomenológicas de la antropología, y es lo que quiero hacer ahora. Y si, aunque no lo haya enfocado, realmente tampoco voy a descubrir ninguna novedad respecto a las muchas cosas que he escrito. Prácticamente todo lo que vaya a decir está en las dos antropologías que he escrito, la Antropología Filosófica 1 y la 2, así como el libro anterior a este, El sentido de la filosofía del hombre, que es un libro ya muy antiguo, totalmente descatalogado, pues se editó en Anthropos y es de. El libro lo escribí en 1981, pues son fechas en que muchos de ustedes no habían nacido, por supuesto. Sí, en general lo he escrito en otros lugares, pero creo que hoy me da la oportunidad este tópico de ordenarlo de un modo distinto. Es decir, lo que eso es un cambio de perspectiva. Y la perspectiva, y en esto soy muy orteguiano, toda perspectiva se refiere a otras perspectivas. Si yo estoy viendo esta sala, ahora estoy viendo en una perspectiva, la perspectiva que yo tengo de esta sala es una perspectiva composible o componible topológicamente con cualquier otra perspectiva de la sala. De manera que hay un cambio proporcional de una perspectiva a otra. Toda perspectiva no nos descubre nada nuevo, pero todas perspectivas son intercambiables entre sí, que es lo que nos da realmente la totalidad del objeto y la verdad del objeto. Ningún objeto se nos da en absoluto, se nos da en perspectivas, pero toda perspectiva es componible topológicamente con otra perspectiva. Y lo que voy a decir yo, aunque sea no sea ninguna novedad, creo que en definitiva puede alumbrar el punto que a mí me parece más importante para mostrar las bases fenomenológicas de la antropología filosófica, que es en definitiva llevan a lo que comentaba la profesora Benebra. Pues bien, ver las bases fenomenológicas de la antropología filosófica exige, por un lado, hablar, aunque sea brevemente, de la propia antropología filosófica, porque esta era como algo ya dado al margen de la fenomenología. Es decir, ¿existía antropología filosófica al margen de la fenomenología? No vamos a decir que la fenomenología funda o que crea la antropología filosófica, ¿no? La antropología filosófica existía en el ámbito en el que se hablaba de esto, que era fundamentalmente el ámbito alemán. Y, por tanto, tiene que haber, para fundamentar fenomenológicamente, tenemos que hablar de unas nuevas bases para esa fundamentación. Veremos, por tanto, voy a dividir la charla, había pensado en cuatro partes, pero yo creo que con dos me va a ser suficiente. Veremos, en primer lugar, qué es esa antropología filosófica con la que se topa la fenomenología y la fenomenología. Y cuando hablo de fenomenología, hablo pues, de los fenomenólogos que existían por los años 20, tanto los de la Escuela de Múnich, que estaban ya un poquito había sufrido una sensible pérdida por la Primera Guerra Mundial, estaban Heidegger, Scheler y Husserl, fundamentalmente estos tres. Vamos a ver qué es esa antropología con la que se topa la fenomenología. Y el segundo punto, que es el más importante, lógicamente, abordaré directamente qué significan esas bases fenomenológicas de la antropología filosófica. Desde mi perspectiva, que parte siempre de otra, como toda perspectiva parte siempre de otra, excepto la que instaura la perspectiva, que es la perspectiva instaurativa de algo, pero por lo general toda perspectiva es variación de otra perspectiva. Cuando cambiamos la perspectiva, estamos en una perspectiva y cambiamos de perspectiva. Entonces, mi perspectiva actual
tiene tres partes fundamentales. La primera, ¿qué era la antropología filosófica sin bases fenomenológicas? La segunda serían las bases fenomenológicas que se inyectan en esa antropología, cambiándola de algún modo y legitimándola. El tercer punto sería la metodología y el contenido de esa antropología filosófica, pero yo creo que no me va a dar tiempo porque el segundo punto es muy importante. Habría un cuarto punto que sería consecuencia del tercero, porque en el tercero, en el que veríamos el contenido de la antropología filosófica, implica necesariamente cómo se desarrolla el ser humano en concreto, y el ser humano en concreto se desarrolla en la cultura. Y en la cultura hay varios niveles, pero hay un nivel de la cultura que es el nivel evaluativo, moral, que nos lleva a la moral, la relación de la antropología filosófica con la moral. Pero creo que esto quedará muy lejos de mis posibilidades en este momento. ¿Qué es la antropología filosófica? Que sería el primer punto. Pues bien, independientemente de las anclajes que pueda tener la antropología en la antigüedad y en la modernidad y en la Edad Media, la antropología filosófica en realidad no existe con ese nombre, vamos a decir, principalmente hasta Kant. Antes había, toda teoría filosófica tiene una concepción del ser humano. Eso significa que toda concepción del hombre tiene una filosofía del hombre. A eso yo le llamo la antropología filosófica X. Por ejemplo, el cristianismo tiene una antropología filosófica. Hay gente purista que dice que no, que lo que tiene es una filosofía del ser humano o del hombre. A mí me gusta decir ser humano porque así incluyo sin lugar a dudas también a las mujeres. Y de otro modo, pues no, no es que no las incluya, pero bueno, por no hacer distinciones, prefiero usar la palabra ser. Entonces, el cristianismo tiene una antropología filosófica como una filosofía del ser humano, pero también el Islam, también el judaísmo, también Aristóteles, también Platón, todos tienen esa filosofía del ser humano que perfectamente, sin ningún escrúpulo, se podría llamar antropología filosófica. Pero, históricamente, el nombre no aparece. Por tanto, pues tampoco, no tiene más importancia, pero hay que saberlo, ¿no? Para que no os encontréis alguno que diga, la antropología filosófica es una cosa reciente. Y digo, vaya, es reciente el nombre, pero el contenido no. Cuando empieza realmente a hablarse de antropología filosófica, es un poquito desde Kant. Y con Kant la cosa se complica pero se clarifica. También con Rousseau, pero ahora no voy a hablar de Rousseau, porque también Rousseau diseña perfectamente el ámbito de la antropología filosófica. Pero no voy a hablar de Rousseau, voy a hablar un poco de Kant. Kant empezó muy pronto a explicar antropología. Para él era incluso su gran entretenimiento. Frente a la filosofía, lo que le gustaba era la antropología. Pero su antropología, que empezó a darla por los años, creo que empezó la primera, el año 67 o 68, al final todos los años daba su antropología. Y era lo que más le gustaba. Y entonces ya esa antropología de Kant la termina llamando antropología pragmática, bueno, o antropología en sentido pragmático. Y cuando escribe la crítica Razón Pura, él va a distinguir dos antropologías con toda precisión, pero va a dejar el hueco para una tercera. La primera es la antropología como estudio de lo que la naturaleza ha hecho de nosotros. Nosotros somos productos de la naturaleza. Y como productos de la naturaleza, cabe estudiarnos tal como la naturaleza nos ha hecho a nosotros. Y eso es lo que Kant llama la antropología fisiológica, o ahora llamaríamos la antropología biológica o la antropología física. Es evidente que la antropología pragmática no es esto. La antropología pragmática de Kant es
el estudio de lo que nosotros hemos hecho de nosotros mismos. Y esto es fundamentalmente, pues, el estudio de la cultura, el estudio de la vida humana tal como es. Y es lo que a Kant más le gustaba. ¿Y dónde se estudia esto? Pues se estudia en los viajes, en las novelas, en la literatura, en el contacto con otros seres humanos, es decir, empíricamente a los otros humanos. Y aquí Kant añade dos cositas. La antropología, en sentido pragmático, la antropología pragmática, no es solo lo que la naturaleza, lo que nosotros hemos hecho de nosotros, sino también lo que podemos hacer. También entra nuestras posibilidades. En los tiempos de Kant nuestras posibilidades no era ir a la luna, pero ahora sí, y son cosas empíricas. Pero Kant, como era filósofo, dice, esta antropología pragmática, además de lo que hemos hecho de nosotros y de lo que podemos hacer, incluye también lo que debemos hacer. Pero claro, ahí la cosa ya se ha complicado, porque lo que nosotros debemos hacer ya no lo puedo saber estudiando a los hombres o a los seres humanos, ni en la literatura, ni en los viajes, no. Lo que debemos hacer solo lo puedo saber desde la filosofía. Por tanto, en última instancia, Kant incluye parte de la filosofía en la antropología pragmática, pero con cierta incoherencia. Con una incoherencia que él intenta resolver cuando termina ya en los años 90, diciéndole a Steudin, a quien escribe una carta, en la que dice, mira, la filosofía en realidad está hecha de, es la respuesta a cuatro preguntas. Una, ¿qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos cabe esperar? Y la cuarta pregunta, ¿qué es el ser humano? Si a la primera pregunta responde la teoría del conocimiento, a la segunda la ética y a la tercera la filosofía, la religión, a la cuarta responde la antropología. Y todo el resto se reduce a antropología. Es decir, que al final para Kant toda la filosofía termina siendo antropología. Y así resolvía ese problema que se le planteaba en la antropología pragmática de qué es también lo que debemos hacer, pero que no se puede saber empíricamente sino filosóficamente. Entonces, toda su vida, al final de su vida, en realidad, casi deshace toda su vida de la separación entre el sujeto trascendental y el ser humano, porque en definitiva es el ser humano el que conoce, el que debe hacer algo, el que está sometido a la moral y al que le cabe esperar, el que busca la felicidad, ¿no? Entonces, esta idea de Kant de una antropología más allá de la antropología fisiológica y la antropología pragmática se convierte en una especie de desideratum en la filosofía del siglo XIX de una antropología filosófica. Y empiezan a darse muchísimas antropologías filosóficas en Alemania. ¿Quién las hace? Fundamentalmente los médicos. Casi todos los médicos hacen una antropología filosófica. Bueno, incluso Stark, un editor alemán, publicó, para gran confusión del mundo editorial y de la filosofía, la antropología pragmática de Kant con el nombre de antropología filosófica. Claro, eso confundió muchísimo. Pero de todos modos llega a principios de siglo y sigue habiendo antropologías filosóficas en gran cantidad en Alemania. Y además coincide en los años 20, en los años 10 y 20 del siglo 10 y del siglo 20, los grandes descubrimientos paleoantropológicos. Fundamentalmente, el descubrimiento del pitecántropo, a finales del siglo XIX, hecho por Du Bois en Java, y el sinántropo, en el que participó el padre Teilhard de Chardin, en China. Y además, los australopitecos en África. Pues bien, con todas esas ideas surge una antropología filosófica especialmente interesante, que es la de Paul Alsberg, un alemán que diseña la discurre qué es el ser humano a diferencia de los animales
para que pueda desarrollar una vida humana. Y Alsberg, basándose en los descubrimientos antropológicos por los años 20, hace una antropología filosófica muy interesante, que además ha tenido consecuencias recientemente porque un autor tan importante como Blumenberg reasume la teoría de Alsberg y la populariza recientemente. En castellano, además, el libro de Blumenberg, el que hace esto, es de 2011. O sea, que el libro de Blumenberg de 2011, que son unas lecciones de él de 1977, estamos reproduciendo una antropología filosófica de 1920. O sea, imagínense un poco los datos estos, ¿no? Pues bien, ¿pero qué pasa justamente entonces? En 1920, en esa época, pasa lo siguiente, que la antropología filosófica que se está haciendo está hablando de los seres humanos concretos, y la filosofía que se está haciendo, en concreto la fenomenología, está hablando de los sujetos trascendentales, que nadie sabía muy bien qué era. Heidegger se revela, y Heidegger quiere hablar del hombre concreto fáctico, como pura facticidad. Husserl no se entera mucho de qué va. Viene Scheler, y Scheler, que estaba hablando de los seres humanos concretos, empieza a desarrollar su antropología filosófica tratando de los seres humanos concretos, porque es la única posibilidad de dar respuesta a lo que ha pasado en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado en la Primera Guerra Mundial? Que la filosofía ha fracasado totalmente. El derrumbamiento de Europa ha sido absoluto. De una edad moderna ilustrada en el que Europa parecía que iba a generar la sociedad ideal, ha pasado a matarse. La sociedad más ilustrada que había, que era alemana, la alemana, a matarse con los demás, a matarse con los franceses y con los ingleses, ya en una guerra que absorbe a toda Europa y en la que hay millones y millones de muertos. Es decir, esa filosofía que parecía perfecta, que venía desde la edad moderna, que está hablando del sujeto trascendental, etc., parece que no sirve para nada. Y en ese contexto es en el que se empieza a hacer una antropología filosófica mucho más pegada a la realidad, humana concreta, por ejemplo la de Fender. Incluso un autor que ha pasado a ser un autor muy secundario y sin embargo empieza fijándose en lo que más se ha dado en la guerra. ¿Qué es lo que más se ha dado en la guerra ante la muerte? Los lloros de las personas. Pues Plesner se fija precisamente en el lloro de las personas. Lo que se había hecho hasta entonces en filosofía, nadie se había fijado en por qué y cómo lloramos, o por qué y cómo gozamos. Ese dato, solamente ese dato, ya es por sí interesante. Es decir, del cambio que hay en la antropología filosófica, de decir a la filosofía que se estaba haciendo hasta entonces, decirle, no estáis hablando de los seres humanos concretos, y la mejor prueba es que vuestra filosofía ha fracasado. Bueno, entonces empieza a hacerse una antropología filosófica en un sentido mucho más concreto, explicando los fenómenos humanos, por ejemplo, el caso de Plesner, de el hombre que ríe y que llora. Termina Scheler escribiendo su antropología filosófica, El puesto del hombre en el cosmos, que no es más que una conferencia que da. Pero Plesner muere al año siguiente, o el mismo año, de publicar ese libro. Entonces, tanto Husserl como Heidegger se aprestan los dos a decir lo mismo. Nuestras filosofías no son antropologías. ¿Por qué? Porque Husserl estaba usando una metodología, la metodología de la epoge, por la cual dejamos o prescindimos precisamente del mundo, de las partes del mundo
y una de las partes del mundo es el ser humano que vive en el mundo. Entonces, claro, ¿cómo va a hacer antropología si está dejando al ser humano que está en el mundo? Y en Heidegger lo mismo, porque Heidegger está hablando del ser fáctico que no es el hombre, que no es el Mensch. Claro, curiosamente, el Dasein de Heidegger es el sentido del ser humano, pero no es el ser humano. Uy, qué cosas más raras. Puede hablar del ser humano, del sentido del ser humano y no del ser humano. Claro, esto visto desde Scheler o desde Plesner es una cosa tan alambicada que realmente dice, bueno, pues entonces ¿de quién está hablando usted? Le puede decir a Heidegger, habla del Dasein, que es el sentido del ser humano, y el sentido del ser humano no es el ser humano. Si le quitamos al ser humano el sentido del ser humano, ¿sigue siendo humano o no? Y si no le puedo quitar el sentido del ser humano al ser humano, pues es que el sentido del ser humano es el ser humano. Entonces usted está hablando del ser humano, es decir, está hablando del hombre y la mujer. Bueno, pues Heidegger no acepta eso. Tampoco acepta Husserl lo suyo. Y entonces van pasando los años y llegan los años 30. Y ahí pasa una cosa curiosa. Heidegger tiene una lección muy interesante, muy interesante. Bueno, Husserl para entonces, un inciso anterior. En 1919 y en 1920, Husserl, en 1920, el 20 y el 24, Husserl leyó unas lecciones de ética en las cuales se plantea una cuestión muy interesante que va a aparecer en esa antropología filosófica fundada fenomenológicamente. Aparece justamente la diferencia entre el ser humano y los animales, y el resto de los animales. No en la diferencia entre el yo trascendental y los animales, no, entre el ser humano y los seres animales. Y la diferencia para Husserl está en la capacidad autorreflexiva del ser humano. O sea, el ser humano, ante todo, es capacidad de autorreflexión. Y Heidegger, exactamente el semestre de invierno del 29 y 30, lee unas lecciones muy importantes que son, se titulan Conceptos fundamentales de la metafísica, el aburrimiento, no sé qué más. Bueno, pues esa lección de Heidegger es una lección que tiene dos partes. En la primera parte analiza el aburrimiento como la actitud a partir de la cual hacemos filosofía, y toda la segunda parte, que es la mayor parte de la obra, analiza la relación, compara la vida animal con la vida humana. Es decir, es un estudio de la animalidad, hace una teoría de la animalidad y una teoría de la diferencia entre el humano y el animal. Heidegger lo hace muy mal, es cierto, porque el animal que toma Heidegger como modelo son nada menos que los insectos. Claro, si hubiera tomado como modelo una vaca, le habría salido una teoría de la animalidad absolutamente distinta. Pero claro, al tomar como modelo de animal un insecto, le sale una cosa absolutamente inaplicable a los primates o a los mamíferos. Pero bueno, es interesante que lo intente, ¿no? Porque de hecho lo hace, una teoría de la animalidad. Y Husserl también hace esa teoría de la animalidad. Por tanto, ya tenemos en la fenomenología, al margen de la antropología, que los dos autores más importantes de la fenomenología ya han estudiado dentro de sus obras la relación del ser humano con el resto de los animales, no negando que el ser humano sea animal, sino que es un animal especial, y esa especificidad es lo interesante. Pues bien, llega el año 30-31 y Husserl dio una conferencia sobre fenomenología y antropología, justamente para demostrar que la fenomenología que él hacía no era antropología. Y efectivamente, toda la conferencia se pasa diciendo que su método impide que la fenomenología sea antropología. Por una razón muy sencilla, porque la refutación del psicologismo, con la que empezó, es a la vez una refutación del antropologismo, porque no tiene sentido decir que los objetos matemáticos
dependen del ser humano y que otro ser humano tendrá otros objetos matemáticos u otras verdades lógicas u otra razón. La razón es lo que es y punto. Bien, entonces Husserl da esa teoría, esa conferencia, y al final de la conferencia, que es de 1931, nos habla de que efectivamente hay una antropología inauténtica y que hay que hacer una antropología auténtica. Con lo cual, claro, hemos dado la vuelta total a todo lo que nos estaba diciendo. Es decir, que él mismo propugna, propone, exige una antropología auténtica que evidentemente es la propia fenomenología. Bien, he hecho una distinción entre antropología filosófica llevada a cabo, no os he explicado esto, esa antropología llevada a cabo por Alsberg se basaba en los datos de la biología, los datos que teníamos de la paleoantropología, para hacer una especulación de qué éramos. Entonces Alsberg decía, el humano se caracteriza por la acción a distancia, porque se hizo precisamente humano al empezar lanzando piedras en la sabana a sus enemigos fieras, y al lanzar las piedras el cuerpo como arma de defensa quedaba en segundo plano, porque el plano principal eran las armas. Entonces, para Alsberg, esa teoría de la actio in distans es la fundamental. Es decir, Alsberg hacía una antropología basándose en un dato científico que podía ser desmentido, como efectivamente fue desmentido después. Por tanto, la antropología de Alsberg decae. Frente a esa, los fenomenólogos, por ejemplo, Husserl, al decir que el ser humano se distingue del animal en la autoexperiencia, o Heidegger, al decir en esa lección que la vida humana en relación con la vida animal se caracterizaba por la capacidad de comprender el ser, que es en la percepción que da base a la apófisis del lenguaje, al decir esto, estos dos autores estaban haciendo esa afirmación, la estaban haciendo desde una autoexperiencia. Es decir, Husserl estaba poniéndonos con un animal, pues vamos a ver la diferencia, y ves que el animal sigue una ruta relativamente fija, con modulaciones, pero bastante fija, mientras que el ser humano tiene la capacidad de decidir, etc. Heidegger hace lo mismo con el juicio apofántico. Están muy parecidos los dos. Entonces, cuando Husserl, en la lección, conferencia de 1931, dice que hay que hacer una antropología auténtica, Husserl lo que va a hacer es recuperar toda su posibilidad, todo lo que ha hecho hasta entonces, y poner esa antropología al servicio de esa nueva antropología. ¿En qué va a consistir esa nueva antropología? Precisamente en mostrar con el método fenomenológico que el ser humano, el ser humano del que está tratando Husserl, tiene, vamos a decir, como dos partes. Es, por una parte, un ser sometido a las determinaciones, es un ser natural, y es la tesis kantiana, ¿no?, de la antropología, del estudio de lo que la naturaleza ha hecho de nosotros. Lo que la naturaleza ha hecho de nosotros es el conjunto de las determinaciones que nos vienen impuestas y que producen el efecto de lo que somos. Esas determinaciones son fundamentalmente de tres tipos. Las determinaciones estrictamente biológicas, las determinaciones sociales y las determinaciones psicológicas. Todo eso es aquello que nos ha hecho a nosotros ser como somos. Por tanto, nosotros somos resultado
de las determinaciones. Pues bien, Husserl precisamente con la epoge va a decir que nada de eso entra en nuestra metodología fenomenológica. Y va a proponer, el ser humano es el conjunto de esas determinaciones, pero nada de esas determinaciones es lo que es mi vida. Mi vida está más allá de esas determinaciones. Y a eso que es mi vida, que está más allá de esas determinaciones, es a lo que Husserl llama el sujeto, el yo o la vida trascendental. Y entonces, con estas dos cosas, Husserl ya se da cuenta que el ser humano, del que hablan habitualmente las antropologías, era el ser humano sometido o de resultado de las determinaciones. Pero ese ser humano, resultado de las determinaciones, no es competente ni para la noción de verdad, ni para la noción de racionalidad, ni para la noción de estética, ni para la ética. O sea, con un ser humano natural, resultado de determinaciones, no puedo comprender ninguno de los conceptos fundamentales de la vida humana y de la ciencia. Por ejemplo, el concepto de razón. ¿Por qué? Y esto es muy importante. El concepto de razón en fenomenología, porque claro, Husserl tenía detrás todos sus análisis fenomenológicos, el concepto de razón en fenomenología es, razón es legitimidad. Legitimidad de lo que se da originariamente. Ante todo, eso es razón. Y la legitimidad de lo que se da originariamente no puede cambiar. Si algo es legítimo, dado originariamente, no podemos pensar lo contrario. Pensar lo contrario es una locura que incluso impide el lenguaje. Por tanto, no es resultado de hechos. De los hechos no deduzco nunca la necesidad de la razón, porque son ámbitos distintos. Y entonces Husserl, al quitar por la epoge el sujeto de determinaciones, se queda con lo que llama el yo trascendental, porque el yo trascendental es el sujeto que vive la legitimidad racional y, por tanto, que puede dar cuenta de todos aquellos conceptos fundamentales de la vida humana, como son la razón, la verdad, el bien y la estética. Y ninguno de esos conceptos entra en el concepto de sujeto de determinaciones. El resultado, por tanto, es que Husserl va a proponer una antropología auténtica porque previamente él ha hecho todo el trabajo de lo que yo llamo los dobles humanos para enfrentarme directamente a Foucault y al resto de franceses que detestan esto. Porque es Foucault el primero que habló de los dobles humanos para rechazarlos, claro. Y sin dobles humanos, es decir, sin los dos niveles que Kant muestra, lo que la naturaleza ha hecho de nosotros, lo que nosotros hemos hecho de nosotros, lo que podemos hacer y lo que debemos hacer, en realidad los cuatro niveles que señala Kant se reducen a dos, el nivel de las determinaciones y el nivel de la indeterminación humana, o el nivel de la iniciativa, etcétera, que Husserl llama el ser humano natural y el ser humano trascendental, o el yo trascendental. Husserl tenía esta elaboración. Y por eso, cuando Husserl termina diciendo que hay que hacer antropología auténtica, está diciendo que no se puede hacer antropología auténtica si no se reconoce que el ser humano no es el resultado de sus determinaciones, sino que el ser humano, que es también el resultado de sus determinaciones,
es además, pero tendríamos que decir, sobre todo, el ser humano de la iniciativa y de la legitimidad de la razón. Es decir, que entiende y vive la razón y la verdad. Porque sin razón y sin verdad, ni siquiera podríamos hacer cultura. La cultura, lo que llamamos cultura, siempre tiene un nivel de racionalidad detrás. No hay nada cultural que no tenga un nivel de racionalidad. Y esto que yo lo digo mucho en mi antropología filosófica, a los alumnos les extraña, pues les digo, hombre, una silla es un elemento racional, porque si no fuera racional no me podría sentar en ella. La racionalidad de la silla es que está hecha de una tecnología que me sostiene. Por tanto, es algo plenamente funcional. Y funcional quiere decir que tiene una legitimidad de donación originaria. Se me da originariamente la función de la silla de que me sostiene. Y si esto no se diera, no me sentaría nunca porque me caería. Lo mismo que al abrir una puerta. Abrir una puerta tiene una legitimidad racional porque yo sé que sigue el pasillo. Si no subiera eso, pues no abriría la puerta. En toda la cultura existe un nivel de racionalidad. Pero todo eso no es fáctico, sino que es lo que realmente vivimos, el modo como es nuestra experiencia. Y el ser humano es exactamente eso. Bien, yo suelo decir, termino con esto, una frase de Merleau-Ponty, se lo pongo a mis alumnos siempre, que utilizo en la antropología, en las dos introducciones, las dos antropologías, pongo tres frases, que dos de ellas vienen a cuento en este momento, la tercera es en relación con la antropología cultural, no me hace falta citarla, pero las dos primeras sí. La relación de la fenomenología con la antropología, primero con las ciencias humanas, pero luego también, en este caso, con la fundamentación fenomenológica de la antropología filosófica. La primera es, que la dijo Husserl, una frase preciosa que le dice Husserl a Levi Brühl cuando escribe una carta en 1935, y le dice, la ciencia tiene la primera palabra, pero no tiene la última. ¿Qué le estaba diciendo? La ciencia es el conjunto del saber de nuestras determinaciones. La ciencia nos dice qué ha hecho la naturaleza de nosotros, qué hemos hecho también nosotros de nosotros mismos, porque eso nos dicen las ciencias sociales, pero nunca nos dirá qué debemos hacer. No puede, no tiene concepto. La ciencia nunca nos dirá qué es la razón. La ciencia nunca nos dirá qué es la verdad. No tiene competencia para eso. No tiene terminología. Vive de eso, pero no lo trata. Ningún neurólogo trata qué es la verdad y qué es la razón. Entonces Husserl dice, la ciencia tiene la primera palabra, pero no tiene la última. Evidentemente, la última en terreno no religioso lo tiene la filosofía. Y yo les digo a los alumnos que se les quede bien clara esa reflexión de Husserl. Y la segunda frase, que yo la tomo de Merleau-Ponty, es una frase muy interesante, que la tomo del prólogo a la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, que es el autor por el que yo empecé a estudiar fenomenología. Dice Husserl, o dice Merleau-Ponty, la fenomenología, ante todo, es desaprobación de la ciencia. No porque la fenomenología esté realmente contra la ciencia, sino que lo está en el sentido que decía Husserl, no tiene la última palabra. Y por tanto es desaprobación de la ciencia cuando la ciencia se presenta como la última palabra. Y esto lo estamos viendo en los tiempos contemporáneos. Parece que el neurólogo tiene la última palabra sobre la vida humana. Pues Husserl lo dice en la carta a Levi-Brühl y Merleau-Ponty lo repite en el prólogo a la fenomenología de la percepción. Que la fenomenología es ante todo desaprobación de la ciencia. Dice en francés désaveu. Y sigue. Yo no soy el resultado o el entrecruzamiento de las múltiples causalidades que determinan mi cuerpo o mi psiquismo. Dice, evidentemente, cuando dice que no soy, no está diciendo que no sea en absoluto.
porque también soy resultado de la multiplicidad de causalidades que me constituyen. ¿Cómo voy a negar eso? Lo que Merleau-Ponty está diciendo, que no soy solo eso, aunque lo reconozco que lo soy. Y dice una frase que a mí siempre me gustó mucho de Merleau-Ponty, pero que es problemática y que no sé si todo el que lee esto lo entiende. No puedo pensarme como una parte del mundo. Claro que soy una parte del mundo, soy tan parte del mundo como que ocupo un espacio en una silla. Y desde luego nadie me va a disputar el mismo espacio en el mismo sitio, a no ser que sea un fantasma que no ocupa el lugar. Yo no me, y sin embargo, no me puedo pensar como una parte del mundo, como un simple objeto de la psicología, de la sociología. Y termina con una frase muy bonita: ni cerrar sobre mí el universo de la ciencia. Es decir, yo no me puedo explicar totalmente por la ciencia. Por tanto, soy otra cosa. Es decir, yo no soy el sujeto de las determinaciones. No soy solo lo que la naturaleza o la sociedad ha hecho de mí. No somos solo sujeto de determinaciones. Sino que, y dice Merleau-Ponty, sigue Merleau-Ponty, todo lo que sé del mundo, aun científicamente, lo sé a partir de mi perspectiva o de mi experiencia. Y esta es la cuestión. Que todo lo que sé del mundo lo sé a partir de mi experiencia. Por tanto, si yo no soy el resultado de las determinaciones, que lo soy, pero no soy solo el resultado de las determinaciones, sino que soy otra además otra cosa, y resulta que esa otra cosa es lo que está detrás de la propia ciencia que pone mis determinaciones, quiere decir que en la fenomenología he invertido los términos. Yo soy resultado de las determinaciones, pero lo que realmente soy es lo importante, que son las no determinaciones, es decir, mi experiencia. Y la fenomenología es precisamente descripción de la experiencia. De la experiencia en la que entendemos el mundo, la razón, la moral, la belleza, los grandes valores de la vida humana. Que todos ellos se sustraen al sujeto de las determinaciones. Y por tanto, hacer verdadera antropología o auténtica antropología filosófica es tener en cuenta, por supuesto, las determinaciones. Y en las determinaciones viene fundamentalmente la teoría de la animalidad y la teoría de la pasividad. La animalidad y la pasividad nuestra nos pertenece como parte de la antropología. Es decir, una teoría de la animalidad como la que hace Heidegger o como la que hace Husserl, que la hace amplísima, yo tengo un artículo de hace muchos años sobre la teoría de la animalidad de Husserl, que está publicado en francés, y bueno, ahora está recogido en mi libro Para una filosofía de Europa. Esa animalidad es parte de la antropología filosófica, porque estudiar al ser humano, ¿qué es? Pues es estudiar al ser humano en los elementos fundamentales del ser humano, que son lo que diríamos, yo les llamo así, las dimensiones trascendentales de la vida humana, entre las cuales la primera es la corporalidad, pero la corporalidad precisamente como animal y además como cuerpo humano, es la primera. Y estudiar entonces todas las condiciones trascendentales de la vida humana. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues con el único método posible de la fenomenología, no como Alsberg, que estudiaba partiendo, deduciendo de lo que nos decían los antropólogos, los paleoantropólogos, sino estudiando mi propia vida, y estudiando cómo vivo yo mi animalidad. Y justamente además, a partir de cómo yo vivo mi animalidad, podré entender también la vida animal de los otros animales. Y es la teoría de la animalidad de Husserl, que es a partir de mi vida animal puedo entender también la vida animal de los otros, por lo que Husserl llama de deconstrucción de capas.
decir, viendo qué no tienen mío los otros animales. Y llegaríamos así a los insectos de Heidegger, de los cuales ya poco podemos decir porque sabemos muy poquito de la vida animal de los insectos. Sabemos sus movimientos mecánicos. Y por fin, una vez estudiadas por el método de la autoexperiencia, porque no hay otro método de la antropología filosófica, tendríamos que estudiar cómo se produce la vida humana en la realidad y que no es más que la cultura. Yo había puesto aquí un esquema de cómo funciona eso, pero creo que no daría tiempo, porque a mí me gustaría muchísimo discutir algo de estas dos ponencias. Y con esto ya termino y les doy las gracias enormes por la atención. Muchas gracias. Desde ayer, que tenía ganas de hacerles, mi idea es que ya escuchamos acá la referencia que hizo el profesor Bustamante a Ginás. Me parece que hoy se ha evocado fuertemente con otra perspectiva, por supuesto. Se ha recuperado la idea, no fui yo, fue mi cerebro. Sintetizaría, digamos, la dimensión de la determinación. Ahora, mi alegato con Bustamante, a quien de verdad le guardo un enorme respeto y sobre todo un gran afecto, es que a veces yo pienso que se quiere ver la formación como efecto. En parte a veces he pensado que Bustamante me sacó de la ingenuidad que aprendí de Jäger. Según esa frase de Jäger en La Paideia, cuando dice que la educación es el acto por el cual las generaciones adultas tratan de formar en las nuevas generaciones el ideal de ser humano que ellas quisieron ser. Entonces hay una contraposición, digamos, entre algunas veces, como siento que Bustamante me saca de ese sueño, si se quiere, romántico, en donde hay proyectos de formación, así pensamos, o yo creo que hay que pensar, a efectos de formación, que es una tesis fuerte del trabajo de Guillermo. Ahora, pongo esto porque estamos en este marco de referencia en el cual se han discutido tesis como esas, no fui yo, fue mi cerebro. Para preguntarle a estos dos queridos colegas, si en efecto cuando uno hace antropología fenomenológica, auténtica antropología, tiene de telón de fondo la pregunta por la esencia del humano. Porque en el fondo, en las tesis doctorales de los doctorandos, habrá que lidiar alguna vez con ese asunto de si la educación es efecto o si hay proyectos de formación. En último término, de si hay que actuar en la formación por normas trascendentales de la razón o simplemente crear escenarios, contextos, ambientes ricos, por ejemplo, de aprendizaje, y que de eso vaya brotando, como quien dice, un conjunto, una más que conjunto, diáspora de efectos, ¿no? Eso es un poco mi asunto. Mi asunto es si desde la perspectiva de la antropología fenomenológica se nos exige que laboremos en la pregunta por la esencia del humano. Y tengo otra, pero no sé si lo hemos dicho, a ver. Sí, yo desde luego no me pregunto por la esencia del humano porque es un poquito complicado, ¿no? Y es complicado porque, como diría Ortega, hay conceptos que son tan antiguos que están pegados a la quilla de un barco y si uno los saca con todas las algas, los
caracolillos que están pegados ahí, llevan tantas mezclas que son peligrosos, ¿no? Ortega lo dice respecto al concepto de concepto. Es un concepto tan complejo y es cuando Ortega lo sustituye por la palabra sentido. Yo diría que la palabra esencia es una palabra semánticamente cargada que en este contexto no nos hace falta. Nos haría falta solamente para, utilizando una tesis, una teoría, que a mí me parece muy interesante, de Julián Marías, sobre, que yo la explico en mi texto, sobre la estructura analítica y estructura empírica de la vida humana. Para Marías, siguiendo a Ortega, y en esto yo creo que también se puede transponer esto mismo a Heidegger y a Husserl, pero para Marías la estructura analítica son aquellas notas de la vida humana sin las cuales no hay vida humana. No es pensable. Mientras que la estructura empírica serían aquellas notas de las cuales, con las cuales pues, se hace la vida humana, pero que eventualmente podríamos prescindir de ellas. Si lo trasladamos esto al cuerpo humano, podríamos decir, bueno, pues cabe un cuerpo humano sin muchísimas de las partes del cuerpo humano. En la vida humana, ¿cabe vida humana sin tiempo? Pues diríamos no. Entonces, el conjunto de notas o de dimensiones, yo llamo dimensiones, que constituyen la vida humana, sin las cuales la vida humana no está, eso sería la esencia de la vida humana. Y aplicándole el método husserliano de variación imaginativa, podríamos variar eso para ver qué posibilidad tenemos de sacar lo que diríamos, esto es la esencia humana. Claro, a esa esencia humana se le llama en escolástica, yo he estudiado mucha escolástica porque estudié en la Universidad de Comillas con los jesuitas y ahí solo nos daban escolástica, pues la conozco muy bien, a eso se llamaba la esencia metafísica. Es decir, el conjunto de notas sin las cuales una entidad no puede existir. Luego viene la esencia física en la escolástica. ¿Y cuál es la esencia física en la escolástica? Es cómo esa esencia metafísica se sustancia, cómo llega a ser. Y en la escolástica se ha dicho, y todavía seguimos viviendo de ello, y todavía se sigue predicando que es así, y todavía nuestra moral en parte funciona con esta esencia metafísica, y todavía nuestras expectativas de vida funcionan con ella. Es el cuerpo, el ser humano es un ser constituido de cuerpo y alma. Eso es lo que se llama la esencia física. Lo otro es la esencia metafísica. Claro, yo la esencia metafísica, lo que equivaldría a la esencia metafísica, diría, son aquellas notas sin las cuales la vida humana no puede existir. Y yo las pongo en las seis notas que las trato en mi antropología, que son la animalidad, el cuerpo animal, en cuanto animal, el cuerpo que está en el mundo, por tanto con un mundo ambiente, no el mundo físico, sino el mundo animal. Después está el tiempo, vivimos necesariamente inmersos en el tiempo y nuestra propia vida transcurre en el tiempo y guarda en el tiempo descrito por la fenomenología, que guarda y proyecta, y sería la tercera, o sea, cuerpo, mundo, tiempo, espacio-mundo, ¿no? Tiempo. Después vendría el tiempo, el lenguaje, la vida humana es lenguaje. ¿Podríamos entender la vida humana sin lenguaje? Yo creo que no. La sociedad, antes del lenguaje, porque no hay lenguaje sin sociedad, sociedad, lenguaje e historicidad. Serían las dimensiones trascendentales de la vida humana. Toda vida humana implica esas dimensiones trascendentales. ¿Trascendentales por qué? Y yo aquí utilizo la distinción kantiana de intuición formal y forma de la intuición. Supongo que conocen esa distinción kantiana. Una cosa es lo que configura la sensibilidad o el entendimiento, las categorías del entendimiento, pero en el caso de la sensibilidad se ve mejor.
la forma de la sensibilidad es el espacio. Entonces, todo lo que entre en la sensibilidad es espacial, la sensibilidad externa. Otra cosa es la intuición formal del espacio, que es una reflexión o una sistematización de esa forma de la intuición sensible. Entonces, una cosa es la forma de la intuición y otra cosa es la intuición formal. Pues bien, las dimensiones fundamentales de la vida hay que entenderlas en estos dos sentidos. Una cosa es que vivamos animal y corporalmente, y otra cosa, que eso sería la forma de ser nosotros, y otra cosa es que conocemos nuestra vida animal y nuestra vida corporal. Y tenemos un conocimiento preciso de nuestro propio cuerpo, pero la mayor parte de las veces este conocimiento ni siquiera actúa. Vivimos corporalmente y punto. Solamente nos fijamos en el cuerpo pues, cuando enfermamos, cuando nos duele algo. Si no, pues el cuerpo está ahí como fondo y punto, ¿no? Pues todas las dimensiones trascendentales son así, como las como Kant entiende la relación de entre intuición formal y forma de la intuición. Esto sería la esencia metafísica. ¿Qué pasa con la esencia física? Pues claro, la esencia física es terriblemente compleja, porque primero tenemos que saber qué entendemos por alma. Y claro, aquí pues tenemos que decir muchas cosas. Primero tenemos que decir que los judíos no creían en el alma. ¿No? Los judíos no tenían alma. Quien tiene alma, quien pone el alma, son los órficos. Y a través de Platón entra en Grecia, entra en la filosofía helenística, y cuando traduce la Biblia en Alejandría, la Biblia de los 70, mete en el alma para traducir una palabra griega o hebrea que no significaba alma, porque era el espíritu que Dios infunde al cuerpo. Entonces, claro, todas esas cosas, y son cosas que se han ido sabiendo hasta tal punto que Zubiri, que había sido cura, era creyente, practicante no lo sé, porque no, yo nunca fui a misa con él, por tanto no puedo decir. Pero bueno, creyente sí era, y además creía en la tesis católica y cristiana del cuerpo y el alma, y en la inmortalidad del alma, en las dos cosas, porque la creencia en el alma implica eso. Bueno, pues cuando Zubiri ya tenía pues, 70 y tantos años, y le explica toda la problemática del cerebro, cómo funciona el cerebro, la relación del cerebro con los estados conscientes, todas esas cosas, pues Zubiri, ya muy mayor, estudia las palabras de la creación de la Biblia, que son las que se basan todas estas cosas, y llega a la conclusión que la interpretación hebrea, helenística, de la Biblia y católica, cristiana, era radicalmente errónea, porque no tiene sentido una vida consciente, autónoma, cartesiana, separada del cuerpo y que subsista a la muerte del cerebro. Y entonces dice, la conciencia, el alma, es una hiperforma, una superforma de la actividad cerebral que desaparecerá cuando el cerebro desaparezca. Y entonces, claro, ¿y qué pasa entonces con el dogma católico? Además, esto se lo toma él a un dominico, no es una teoría suya, se la toma un dominico, la Iglesia auténtica debería creer esto. Bueno, claro, los obispos españoles pues montaron en cólera con el tema, y entonces él pues dice, no, es que si somos verdaderamente cristianos basándonos en lo que decía la Biblia en hebreo, Dios resucitará a los muertos. Claro, si resucita a los muertos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que resucita el cuerpo, si lo hemos quemado. Todo el follón que se organiza con la resurrección de los muertos. Entonces Zubiri dice, Dios resucita a los muertos. Y eso es el dogma de fe, ese, no las otras cosas. Y entonces es muy curioso, estos detalles los hemos sabido pues en parte a raíz de una biografía que se hizo de Zubiri en el 2006, muy interesante, y dice un detalle, por ejemplo, que a todos había pasado desapercibido. En la esquela de la muerte de Zubiri no manda recen una oración por su alma, sino recen una oración por su persona.
porque la persona muere, y si ha muerto en la gracia de Dios, Dios le resucitará. Claro, alguno dice, eso es muy rocambolesco. Y bueno, es tan rocambolesco como lo otro, pero la fe es rocambolesca. La fe es absolutamente rocambolesca en estas cosas. Por ejemplo, en el tema del aborto y con el alma. Yo lo pongo en una notita maligna en mi antropología. Mira, creer en la resurrección de los muertos muertos totales, como dice Zubiri, es exactamente lo mismo que creer que Dios está creando almas para cada embrión fecundado que no se anida en el útero. Imaginemos que efectivamente un embrión se anida, Dios le crea su alma y es una persona. Bueno, pero también crea alma para todos los demás, para todos aquellos embriones fecundados que no se anidan en el útero, que son muchos más que los anidados. Entonces, Dios es una máquina de crear almas. Eso no es rocambolesco. Es tan rocambolesco como creer la resurrección de los muertos. Exactamente igual. Entonces, bueno, pues si uno quiere creer, cree. Pero no digas, lo tuyo rocambolesco y lo mío no. Las dos cosas igual. Las dos cosas entran en el terreno de la fe y ahí puede creer uno lo que quiera. Porque nada, como decía Heráclito, de la otra vida nada sabemos. Bueno, pues si uno quiere saber y uno quiere estar en una iglesia que diga una cosa, cree esto, y si otro quiere otra, cree el otro, y punto. Y eso es la esencia física. Entonces, claro, precisamente el gran tema de la esencia física del ser humano, que es el tema del alma y el cuerpo, pues no tenemos más remedio que atenernos. Y aquí, desde la fenomenología, nos enseña mucho a lo que dice la propia fenomenología de nuestra experiencia de la vida, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida creativa y nuestra vida de acción en el mundo. Ya he contestado a la cuestión de la esencia. Pues yo solamente a lo que acaba de decir Javier, que creo que es bastante completo y amplio, complejo, solamente una nota que quizás podríamos recuperar de un textito súper interesante y bonito que se llama Conversations with Husserl and Fink. Un diálogo que tienen, me parece, Oscar Becker, Husserl y Fink. Dorian Kerr. Sí, es cierto, es verdad. Donde por alguna razón llegan al tema de la discusión de la esencia de lo humano, y me parece que es el mismo Husserl quien le contesta a Oscar Becker. El problema es que el hombre no tiene una esencia. En todo caso, podemos pensar que él mismo es una esencia, ¿no? Y solamente como pues una especie de complemento muy satelital a lo que Javier señala sobre las dimensiones fundamentales o trascendentales de la existencia humana, podríamos pensar quizás a la base de lo que denomina el historicidad, de lo que el propio Husserl nos lleva a pensar como la historicidad de la condición humana, el tema de la aspiración, ¿no? Hablando de las posibilidades de crear ciertos marcos formativos, más que orientaciones fijas para tanto para la acción formativa como para la recepción formativa, pues estos marcos formativos quizás no sirvan solamente como orientaciones de nuestra aspiración o nos permitan resolver en cierto sentido a qué podemos aspirar, o incluso nos señalen quizás que podemos aspirar a algo, que nuestra vida se desenvuelve como una aspiración fenomenológicamente pensada a valores más altos, a valores cada vez más elevados. Entonces, pues, en cierto sentido, esta idea de la aspiración o de lo que para Eduardo Nicol era, por ejemplo, la posibilidad, el desenvolvimiento de nuestra existencia a través de posibilidades y del descubrimiento de las posibilidades de nuestra propia vida, pues viene a ser también una condición fundamental de la existencia, una determinación fundamental de la existencia, pero no una esencia tal cual, e incluso pues en cierto extremo podríamos decir que la vida como tal es inesencializable, que en ese esfuerzo perderíamos lo más elemental y lo más vital de nuestra propia existencia, de nuestra propia condición, o al menos pensado desde el punto de vista fenomenológico. Bueno, si aquí se anima, por favor, siga. Thank you.
pregunta es muy interesante, porque la fenomenología no va... en principio pudiera parecer que esas dos esferas son absolutamente opuestas, y son opuestas al principio porque por la epoge dejamos la esfera de las determinaciones. Pero cuando yo he dicho, siguiendo la frase de Merleau-Ponty, todo lo que sé de la ciencia lo sé a partir de mi experiencia. Esa frase te recupera todo lo que sabes de la ciencia, pero te lo recupera en el momento en que te lo recupera, no antes. Tú no puedes poner antes de tu experiencia lo que te dice la ciencia, porque la ciencia está después de la experiencia. Es decir, tú investigas y llegas a resultados, pero eres tú el que investiga. Esos resultados nunca te van a negar a ti. Si te niegan a ti, cosa que se está haciendo ahora, es que algo funciona mal. Entonces, lo que al principio pones excluido por la epoge, lo recuperas a través de la experiencia, porque en definitiva es el científico el que hace la ciencia. Es el científico como persona el que está diciendo cómo funciona la realidad. Pero eso que dice el científico de cómo funciona la realidad siempre es a través de la legitimidad de la razón, de la que el científico no sabe nada y sin la cual el científico no existiría. Por tanto, la argumentación científica está antes que el científico y es base para el científico. Es decir, recuperamos de esta manera todo lo que dice la ciencia. Es decir, el mundo de la ciencia no es un mundo falso, ni es un mundo que no exista, sino que es el resultado final de la serie de investigaciones de la comunidad de los científicos, que además, como tiene sus propias reglas, sirve para hacer instrumentos con los cuales volvemos sobre la vida, etc. Es decir, esa división termina siendo anulada, y desde luego la antropología filosófica y la propia fenomenología, si al principio no lo ignora. Husserl no dice que la ciencia no valga, no, dice, la ciencia tiene la primera palabra. Si es la primera palabra, es palabra válida. Lo que pasa es que la ciencia, ella misma es resultado de la segunda palabra de la filosofía. Es decir, de lo que la filosofía nos dice que es la razón. ¿Y por qué es la filosofía, en este caso la fenomenología, la que nos lo dice? Porque la filosofía desarrolla un método que le hace competente para analizar la razón, cosa que el científico no hace. Porque el científico, su método es muy preciso y se dedica a cosas muy precisas, pero jamás se ha dedicado a decir qué es la razón. Ningún científico. A mí de la pregunta que me parece especialmente pertinente, lo que creo que no podría dejar de señalar es el contexto crítico de la separación. Yo personalmente me formé como antropóloga cultural, esa es mi primera formación, y llegué a la fenomenología por una especie de insatisfacción con ciertos pronunciamientos de cepa especialmente foucaultiana. He aprendido a creer a Foucault de nuevo, trauma. Pero hay un cierto momento en el que la propia antropología cultural en su decurso histórico empieza a pronunciarse como filosofía, y eso representa un gran problema histórico también, tanto para la teoría cultural, para la antropología cultural, como para la propia filosofía, ¿no? Hay por ahí un libro súper bonito de Edmund Leach sobre Lévi-Strauss, que se llama Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo, que es como el caso clave de este concepto crítico, ¿no? En el que, por un lado, Lévi-Strauss detesta a los filósofos y se la pasa hablando muy mal de ellos, alucina esta posición autoritaria de la filosofía como
la que tiene que aportar los fundamentos últimos y un poco decirle a los científicos lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Al menos así lo está percibiendo Lévi-Strauss en su viaje, ¿no? También Foucault en parte. Pero por otro lado, Lévi-Strauss hay un momento en el que empieza a hablar como filósofo, y no solamente sobre los temas u objetos de estudio de la antropología, sino sobre la propia filosofía. Empieza a hablar como filósofo sobre la filosofía como un producto cultural, como el resultado, o como lo diría el propio Foucault, como el resultado de una cierta formación discursiva, ¿no? En ese momento, los límites entre los planos en los que se desenvuelve uno y otro discurso se pierden. Y en el momento en el que esto ocurre, ambas posiciones se deforman, tanto la filosófica como la propia, como la de la propia antropología cultural. Entonces parece que ya no sabemos ni lo que estamos haciendo, ni lo que estamos diciendo, ni a dónde vamos. En parte esto es algo que ocurre también con la psicología. De ahí la pertinencia a la crítica al psicologismo y la crítica al antropologismo que elabora Husserl también. Entonces, la distinción entre los planos de lo que toca a las ciencias y lo que toca a la filosofía, creo que es una necesidad en la formación tanto del científico como del filósofo, el saber qué es lo que corresponde a cada ámbito, porque sin eso corremos grandes riesgos. Por otro lado, una vez que tenemos ya cierta claridad sobre el nivel en el que se mueve cada actividad, parece que estamos más capacitados, tenemos más elementos incluso de honestidad para saber dónde puede incidir concretamente la filosofía y en qué aspectos puede estar necesitada o puede ser más receptiva la ciencia, las ciencias específicas, y en este caso pues concretamente la antropología cultural. Entonces creo que se trata de dos momentos imprescindibles, ¿no? No podemos evitar la necesidad formativa de aclararnos los límites de una y otra tarea, pero tampoco podemos evitar en un segundo momento el determinar la forma y las vías de esta puesta en relación entre filosofía y fenomenología, bueno, más bien entre filosofía y ciencias específicas, ciencias de la cultura, ciencias del espíritu, ciencias de la vida, etcétera, ¿no? Es yo creo que un tema sobre el que tenemos que volver continuamente y que de hecho la fenomenología lo propicia de una manera especialmente rica, ¿no? Porque precisamente nos permite mantenernos muy alerta sobre estas distinciones que son básicas, ¿no? Y que sin ellas, esto es algo que en el discurso husserliano de repente es muy claro desde las investigaciones lógicas, sin ellas, sin esa distinción, corremos el gran riesgo o estamos en el fuerte peligro de conducirnos al escepticismo, tarde o temprano. Mira, tengo evidencia, no trascendental sino empírica, de que nosotros somos adictos a trabajar a la fenomenología, pero son las 7:15. Entonces, no, pues, primero agradecer a ustedes su presencia, recordarles que continuamos con nuestro plan de la cátedra el próximo martes, como está previsto desde siempre. Y ahora, de corazón, agradecerles a ustedes por su amabilidad, su compañía, y por esa generosidad de compartir con nosotros de su investigación. De nuevo, muchas gracias.